inecuaciones. Son igual que las ecuaciones, pero con signo menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. ¿Vale? Si yo te pongo esto, ¿qué hace? Pues se resuelven como si fueran una ecuación normal. Es decir, aquí tengo que dejar la x sola, paso el 3, ¿vale? Y aquí no hay ningún problema mientras no haya un menos en la x. Si no hay un menos en la x, se hace lo mismo. ¿Qué se hace? El 2 pasa dividiendo y queda esto. ¿Vale? Esto es fácil, esto es igual a una ecuación. Pero, si te pongo esto, esto sería igual, ¿vale? El 3 pasa restando. Cuando hay un menos delante de la X, ¿qué hago? Si hay un menos delante de la X, se cambian. ¿Qué pensáis que? Bueno, Nelson, no hay. Los signos. Un verbo. Y el sentido de la desigualdad. ¿Ir solo? ¿Ir a pescar? ¿Qué es? ¿Qué puede ser ir a pescar? ¿Una? Es decir, se cambia. Menos 2X más 2X. Se cambia el signo. Mayor. Menor y 6, menos 6. ¿Cómo te ha quedado? ¿Te suena o no? Sí. Y ya se resuelve igual. Entonces, los ejercicios que tienes ahí son todos iguales. Solo que al final llegas o a esto o a esto. Si no hay un menos delante del tirón, de la X, que hay un menos delante, cambias esto y lo resuelves. Pero esto es lo único que cambia. Y todos los ejercicios que tienes aquí. Ay, no, es que hay de segundo grado. Bueno, puedes hacer el A, el B, el C y el D. ¿Vale? Pero ¿lo has copiado ese? ¡Torta!